Fatti Italiani ha il piacere di parlare con Antonio Mendez Esparza, regista del film A chi è là. Antonio, com'è stata l'esperienza di Cannes? Pues la experiencia de Cannes fue fantástica. Bueno, quizás es un sitio demasiado donde todo pasa muy rápido. Enseguida hay otra película y bueno, de hecho a la vez que tu película hay otras 4 o 5. Así que en ese sentido es un poco frenético, pero es verdad que la semana de la crítica nos acogió fenomenal y luego una vez que las luces se apagan y la película se enciende, las películas, ¿no? Pues sí, es verdad que hay mucha magia, ¿no? En cuanto a cine, ¿no? Luego el resto todo es verdad que es un poco, pues eso, caótico, locura, vas a todos sitios corriendo. Para nosotros fue muy cansado la promoción, pero bueno, la experiencia la verdad es que ha sido magnífica, ¿no? Qual è stata la cosa più facile o difficile nel girare il film? Bueno, lo más difícil quizás fue toda la producción, ¿no? No por otra razón más que porque era nuestra primera película. Había muchas dificultades porque éramos muy poquitos haciendo la película. El equipo, pues éramos 13 o 14. Entonces había muchas dificultades, ¿no? De hacer un largometraje y bueno, eso, toda la, digamos, la logística fue muy complicada. Luego la edición tomó bastante tiempo. Lo más fácil, no diría fácil, pero digamos que lo mejor o lo más bonito pasaba cuando la cámara filmaba, ¿no? Eso entonces abría muchas puertas, había muchas oportunidades ahí. ¿Cuánto se somigliano no? Antonio, el regista, y Pedro, el personaje. Pues yo creo que poco. Es una pregunta que siempre uno se pregunta muchas veces porque bueno, he hecho la película y todo el mundo siempre dice, ¿no?, que hay mucho de uno en cada película que hace, pero por más que pienso no creo que haya mucho en común, porque él tiene una familia, no tiene muchas responsabilidades, ¿no? Yo no en ese sentido. Pero quizás hay más en lo que es el sentido de un hogar, ¿no? De un hogar familiar, quizás un sentimiento familiar, ¿no? Eso quizás lo compartimos, quizás yo más haciendo la película comprendí más de esas cosas, ¿no? O sea, quizás me fui dando cuenta más de similitudes a la vez que filmábamos. Y sobre todo cuando acababa la película, ¿no? Porque... ¿A quién dedica este film? Bueno, yo creo que la película, más que dedicarla, sería imposible sin los actores, ¿no? Primero a los actores, ¿no? Todos ellos, que están para mí magníficos. Y luego, hombre, pues ya en plan personal, ¿no? A todos los que nos han apoyado, mi familia, pues mi novia, tal, pues... Gracias a Antonio Mendez Esparza. Gracias.